Buenas tardes, amiga y amigo. Miren quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Usted lo pidió? Sí, usted también lo pidió. Usted también, vecina. Usted también, Jennifer Calvio. Usted, la Cota González. Usted, Sergio Amigo Cartagena. Usted, Luchito. También, de Limache. ¿Cómo están, amiga y amigo? Jornada de día. Lunes. Último día hábil del mes de febrero. Y se nos fue febrero y llegó. ¡Sí! Por el verano. Llegó marzo, amiga y amigo. Ya mañana ya es marzo. Ya, como pasa el tiempo. Amigas y amigos, como ustedes saben, hoy es el último día hábil del mes porque mañana llega marzo y nosotros lo hacemos como Cristianito Ronaldo. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Da lo mismo. Pero ¿cómo están, amigas y amigos? Los saludamos a cada uno de ustedes. Ah, ya, perfecto, pero estoy en vivo igual en la otra plataforma, ¿cierto? Ya, perfecto. Oye, quiero saludar a cada una de las personas que nos acompañan a tan solo un minuto de poder estar en vivo ya en el Facebook Win Somos Todos para que nos puedan seguir, puedan enviar sus mensajitos en esta jornada de día lunes, último día hábil del mes de febrero porque ya mañana llega marzo, algunos ya entran al colegio el día 2 de marzo, el día miércoles. Nosotros le estamos dando ahí todo el éxito, toda la buena vibra a cada uno de los estudiantes de nuestra comuna de Win y de todo el país para que tengan un buen inicio de año escolar y también comentarles que ojalá no caigamos en cuarentena, porque hoy, el día de hoy se dio la noticia que toda la región metropolitana avanza a la etapa número 4, apertura inicial, amigas y amigos, donde hay mayor aforo, se pueden realizar más actividades al aire libre, como también en espacios cerrados. Esperamos que se pueda mantener eso para que podamos seguir yendo a lo presencial y todos podamos estar bien y que se acabe luego esta pandemia. Hoy se preguntarán por qué no está la Caro Rodríguez en los estudios del canal Win Somos Todos. Porque la Caro, por primera vez, nos va a hacer un despacho en vivo y en directo, amigas y amigos. Usted dirá que es sorprendente, oye, que está grande la cabra, oye, que está atrevida, que se está haciendo parte de distintos ahí, despachos que va a realizar en nuestra comuna de Win, que nos va a mostrar a los emprendedores locales, pues lo que es la cultura, los artistas, los artesanos, los viveristas, los agricultores, los hidropónicos también ahí, que se manejan con todo lo que es el área de la naturaleza, de las áreas verdes también, con la lechuga, todas las cuestiones ahí. Oye, sí. Así que la Carla Rodríguez nos va a estar haciendo un despacho de la estancia de Biluco. Se trasladó hasta Biluco, donde nos va a mostrar algunos secretos de lo que nos presenta nuestro país. Y qué mejor nuestra comuna de Win, lugares alejados como lo es Campuzano, Valdivia de Paine, Biluco y muchos sectores más en el cual usted va a visitar. Y también, amigas y amigos, tenemos una nueva incorporación a través del canal Win Somos Todos. Usted se preguntará, ¿es hombre? ¿Es mujer? Lo vamos a ver en unos minutos porque no va a ser un despacho en vivo y en directo. ¿Ah, me dicen que me haga otra intro? Perfecto. Ustedes me dicen, oye, vamos a ir, vamos a volver de vuelta, que te saben, te medio mal chicaste la conexión. Así que para que salgamos al aire, la gente de Mundo Pacífico le pedimos disculpas, a la gente de Tu Mundo Digital también, a la gente de www.win.cl, vamos a salir de nuevo, así que la vamos a hacer de nuevo la intro. Ya se viene de todo un poco. ¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Cómo está mi público? ¿Cómo está mi público, amigas y amigos? Mira, aquí tenemos a Sergio Cartagena. ¿Cómo está, Sergito? Aquí tenemos a la Cota. ¿Cómo está, Cota? Mira, amigas y amigos, hoy jornada de día lunes, último hábil del día del mes de febrero, porque hoy es 28 de febrero, con dulce Cristianito Ronaldo. ¡Sí! Te amo, te banco. Amigas y amigos, hoy le queremos dar la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes, a la gente que nos está siguiendo por el Facebook Win Somos Todos, porque ya estamos ya en vivo y en directo para poder acompañarlos en un nuevo día de entretención y con muchas sorpresas el día de hoy. Porque hoy no voy a estar sola, amigas y amigos. Usted se preguntará, ¿dónde está la Caro Rodríguez? Que estaba en cuarentena, estaba con el COVID, pero volvió a trabajar, amigas y amigos. Eso. Porque la Caro Rodríguez está en la estancilla de Biluco. Emprendedores, agricultores, artistas, viveristas
y mucho más en lo que vamos a conocer, porque el día de hoy la Caro va a hacer su primer despacho en vivo y en directo a través del canal Win Somos Todos. Ella se encuentra en la estancia de Biluco, donde vamos a tener ahí un contacto telefónico. También nos va a estar mostrando sobre un emprendedor del sector de la estancia que nos va a comentar un poco más en detalle lo que él realiza y a lo que se dedica día a día. Y también, amiga y amigo, tenemos sorpresa donde los vamos a dejar a todos como espectadores, porque tenemos un nuevo o nueva integrante al canal Win Somos Todos. Usted, la primera pregunta que se hará, ¿será hombre? ¿Será mujer? ¿Es conocido? ¿No es conocido? ¿Ha estado en otros programas del canal Win Somos Todos o no lo ha estado? Ya lo vamos a saber en tan solo minutos, porque nos va a hacer un despacho en vivo, amiga y amigos, para que lo podamos conocer el día de hoy y pueda ser parte de nosotros. No voy a decir el nombre, él solito se va a presentar para que ustedes lo puedan conocer o conocerla, ¿sí? Porque no sabemos si es hombre o mujer, como dice ahí la tía Patti. Saludamos a cada una de las personas que están en la transmisión el día de hoy y además le decimos que comparta la transmisión del Facebook Win Somos Todos, porque ya estamos en vivo y en directo. Saludamos a toda la gente del mundo pacífico. 758, tu mundo digital 24.1, www.win.cl, y ya lo sabes, el Facebook Win Somos Todos. Si también nos quieres enviar tus mensajes, tus fotitos o tu mensaje de audio, lo puedes realizar al número de WhatsApp, el más 569-2192-0968, más 569-2192-0968, para que podamos interactuar todos juntos aquí en el canal Win Somos Todos. Hoy ya nos estamos preparando, amigas y amigos. Aprovechamos de saludar a la gente que nos ve de la estancia, del recurso, a la gente de Maipo, de Win Centro, a la gente de Biluco, a la gente de Campuzano, de Aldivia de Paine. Saludamos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en la sintonía el día de hoy, porque hoy tenemos sorpresas, amigas y amigos, donde le vamos a estar comentando algunos donde se encuentra la Caro Rodríguez, como lo comentamos al principio, que ella se encuentra en la estancia de Biluco. ¡Nos llegan mensajitos! ¡Jornada de día lunes! ¡Sí! Último día del mes de febrero, y nos dice la Guadalupe: hola, mis niños bellos, hermosos, ¿cómo están? Que tengan una hermosa semana. Saluditos para la Guadalupe. Que tengas una buena jornada, Guadalupe, ahí del sector de Maipo. Hilda Díaz Cárcamo: hola, mi chico guapo de Win, ¿cómo está, Hildita? Le mandamos un abracito. Esperamos que esté súper bien. Muchas gracias por estar en la sintonía el día de hoy. Se conecta la Cota González. ¡Oli! ¡Hola, Poscota! ¿Cómo estáis? La Nilda Garrido nos dice: hola, mi querido chiquillo. Saludos a todos los del panel y los televidentes. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones a cada uno de ustedes! Muchas gracias, chiquillos, por todos los mensajes también que le están mandando a los detrás de cámara. ¡Sí! La Cota González nos dice: ¿te vas? Eso lo vamos a estar comentando en tan solo unos minutos. Sí, pero es por tema de estudio, ¿eh? Pero ya llega el incomparable. Dicen que viene de la televisión, ahí de un canal que estuvo con una chica bastante guapa, que íbamos a estar ahí conociéndolo a nuestro amigo o amiga, no sé todavía. Así que lo vamos a saber en tan solo minutos. ¿Sí? La Laurita Farías: hola, Mati, que tengas una linda semana. Saludos a la Carito. Hola, hola. En su nombre, por Laurita, le vamos a hacer llegar los saludos a la Carito en esta jornada de día lunes, donde saludamos a cada uno de ustedes. Erna Ortiz también nos envía saluditos, y también gracias a cada una de las personas que están en la sintonía el día de hoy. Me avisan ahí los chiquillos cuando tengamos el despacho en vivo y en directo para poder transmitir. Sí, porque el día de hoy vamos a tener dos despachos en vivo, amigas y amigos. Y el día de hoy lo voy a dejar incógnito, porque no vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre de la nueva incorporación del canal Win Somos Todos, en el cual él ya se encuentra o la se encuentra en la plaza de armas de nuestra comuna de Win. Vamos a verlo a través de pantalla para ver si es hombre o mujer el nuevo integrante del canal Win Somos Todos. ¡Es hombre! ¡Es hombre! Ahí está la primera sorpresa, amigas y amigos, que es hombre. Y la presentación, su nombre es... Hola, Mati. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está, Mati? ¿Cómo está la gente en su casa? Bueno, mi nombre es Javier Avilés, soy la nueva incorporación del canal de Win Somos Todos. Es por eso que ya me mandaron a la calle directamente, de una. ¿Cómo corresponde? Día, y nos fuimos a hacer un despacho, creo. Oye... Al piso, ¿no? Exactamente. Oye, Javier Avilés, te damos la cordial de las bienvenidas a las nuevas pantallas del canal Win Somos Todos, una nueva incorporación que va a tener ahí un programa también, que ya lo vamos a estar comentando un poquito más adelante. Pero Javier, hoy nosotros también te queremos ver en el estudio del canal Win Somos Todos, así que me imagino que después va a venir para acá, pues. Voy a ir para allá, pero no sin antes contarle que acá en la Plaza de Armas de Win se está llevando a cabo una feria de emprendimiento solo de ellas, de las mujeres de nuestra comuna, que la agrupación impulsa
mujeres. Entre ellas, bueno, tenemos, vamos a ir mostrando un poco lo que podemos encontrar en los diferentes puestos. Tenemos aquí artesanía en madera hecha a través de un láser, de verdad, ¿cierto? Impecable. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, esta, cuánto vale aproximadamente? Entre 6 y 7 mil pesos. Usted igual me contaba con anterioridad que puede mandar a hacer sus productos. ¿Alguna red social? Dream Láser, para que también lo busquen en sus redes sociales. Seguimos entonces viendo algunos de los emprendimientos que tenemos acá en la Plaza de Armas. También tenemos todos estos moñitos para los bebés, para las niñas, para el pelo en general. Además de pecheras para la cocina. A nosotros que nos gusta hacer los asados, a mí por lo menos, no sé, Mati, ahí nos vamos a ir conociendo. Sí, si de a poquito. Asado, nos vamos a llevar impecables. ¿O no? ¿Te gusta? Sí, pues te sabes, amigo, siempre de todo. De perfecto, todo un poco, ya, como dice el programa. Hay que organizar entonces algo. Y a la gente que nos está mirando también la vamos a ir invitando. ¿Cómo está? Esto es Confecciones y un bajo Carito 12. Ella es Carolina, la dueña y la persona encargada de confeccionar todos estos hermosos productos. Seguimos por acá también y pueden ver acá. Seguimos con el tema de los asados. No es que tenga una fijación, pero me encanta, la verdad. Y tenemos todos estos materiales de madera. Estas planchas de madera que sirven mucho para cortar la carne, ¿verdad? Exactamente. Y lo bueno es que aceptan tarjetas de recompra, tarjetas prepago, todo lo necesario. ¿Cuánto vale esta, por ejemplo? 40 mil pesos, es de roble, son todos los productos de roble, así que están impecables. Qué mejor que roble a muy buen precio, porque en otro lugar una tabla así de roble. Oye, Javier, tú eres bueno para hacer asadito, ¿no? 70 mil pesos, ¿no? Sí, estamos listos ya con el asado. Bueno, seguimos entonces, Chávez, que esté ya. Nosotros. ¡Ya se lo lleva! Viendo, si necesitamos algo para el asado, las servilletas también tenemos acá, confección hecha a mano. ¿Cuál es tu nombre, disculpe? Por la señora Silvia, que está acá también en la Plaza de Armas y que tiene productos maravillosos. Confección hecha a mano de madera para el té, para el café, para la servilleta y adornos también. Ahí para el pajarito. Sí, sí, sí. Para que no se le muera el pajarito. También tenemos para el pajarito. Vamos a devolver esto. A alguno ya se le murió el pajarito, pero da lo mismo. Perdón, sí. Un tema de inserción que estamos haciendo en el canal. Yo voy para allá. Voy para allá a acompañarte entonces, Mati. Perfecto. Oye, Javier, ¿hasta qué día van a estar más o menos? Toda esta semana. Toda esta semana está entonces la Feria de Emprendedoras de la Comuna. Perfecto. Espero que no nos atropelle. Mi compañero acá que me está grabando está sudando helado. Oye, Javier, ¿se sabe más o menos el horario? ¿Tienes tu técnica ya, mi amigo? Tendría que volverme a preguntar, pero te lo puedo traer mañana mejor. Pues sí, no hay problema. Ya, por favor, para no tener que volverme porque me van a atropellar. Perfecto. Oye, qué bueno. Yo la vi desde tempranito, yo creo que 10 de la mañana. ¿Ah? Oye, Mati, le damos la bienvenida entonces. Ahí la gente está enviando sus comentarios porque lo vamos a tener en vivo y en directo a la nueva incorporación del canal Buño. Sí, somos todos. Sí, voy, perfecto. Yo estoy aprovechando, llegué hace no tanto a la comuna, entonces estoy aprovechando de aprender un poco de temas de la comuna. Amigo, ¿para dónde va? Más o menos, a Hospital Barro Lupo y Parroquial. Perfecto, esta es la micro que no me sirve y ya sabemos todo. Ya no te sirve esa, ya pasó la micro ya. Hola, ¿cómo están? Soy nuevo yo. Sí, gracias. Perfecto, seguimos caminando y vamos. Oye, Javier, te vamos a esperar acá porque quizás tengamos algunos problemas de conexión, ¿eh? Te esperamos acá. Perfecto, hoy, amigas y amigos, ya se viene Javier, la nueva incorporación del canal Win Somos Todos. Lo único que le voy a decir es que voy a tener que tirar la cámara para atrás porque es más o menos alto el amigo, entonces le damos la bienvenida a Javier Avilés al canal Win Somos Todos, la nueva incorporación que llega a partir del día de hoy, que va a estar también junto a la Carito Rodríguez la próxima semana, porque yo el viernes me voy. Sí, tengo ahí que estudiar. Entro a la universidad en mi tercer año, así que ahí vamos a estar. Así mismo, como lo dice nuestro
DJ Teco. Así que ya se viene, amigas y amigos, la nueva incorporación del canal Win Somos Todos. También comentarles que vamos a estar junto a la Carito Rodríguez, que nos va a hacer un despacho en vivo y en directo, a través en vivo y en directo del programa de Todo Un Poco, porque nos va a estar comentando sobre el emprendedor de la estancilla de Biluco, que nos va a estar comentando un poco más sobre lo que ellos van a desarrollar, sobre lo que desarrolla a diario el trabajo y si vive de eso. Así que ya vamos a estar ya con Zoom junto a la Carito Rodríguez, su primer despacho en vivo y en directo, que nos va a estar comentando. Vamos a ver si está nerviosa, va a estar ansiosa, cómo van a ser los ánimos para ella. Así que no se despegue de la pantalla del canal Win Somos Todos. Vayan dejando sus mensajitos a cada una de las personas que ya están en la sintonía, para que podamos interactuar junto, para que podamos interactuar todos. Luis Alejandro nos dice: hola, buenas tardes, amigo Matis, y muchas gracias por el diamante. Y la niña Carolina, que se mejore muy bien. Muy ricas las empanaditas. Mira, nuestro amigo ya fue a comer la empanadita ahí al sector de Cartagena. Qué buena, le mandamos saluditos. Antonieta Paz Ureta nos dice: hola, ¿cómo estás? Quiero mandar un saludito a mi padre, que estuvo de cumpleaños ayer, y a mi mamita, que está hoy, mira, pura semanita de cumpleaños, qué bueno. Así que le mandamos saluditos al padre de Antonieta Paz Ureta Ojeda y también a la madre que está el día de hoy, que sus nombres son Jorge e Isabel. Así que le mandamos un saludo. Esperamos que Jorgito lo haya pasado súper bien en su cumpleaños y la Isabel lo pase súper bien el día de hoy. María Garrido nos dice: hola, mis chicos súper poderosos, vamos por otra semana de éxito de mi Temuco amado. Abrazos para ambos. Buenísimo, le mandamos saludos. Oiga, María Garrido, el libro ya está por, ya está llegando ahí a través de Chile Express o Starken, para que usted lo pueda recibir el día miércoles. Ahí se comunica con la Carito Rodríguez, porque la Carito ahí envió el libro a Temuco, así que esperamos que llegue súper, súper bien. La Noe Roseló nos dice: hola, qué bueno poder verlos, espero estén todos súper bien. Muchas gracias, estamos todos súper bien. Noe Roseló, le mandamos saludos también a ustedes. Nilda Garrido dice: él es Javier, en la mañana está en la radio Win al Día 107.5. ¿Será él? Lo vamos a ver aquí en las pantallas del canal Win Somos Todos. Arelis ACDC, mucho éxito en tu año universitario. Muchas gracias, Arelis, muchas gracias, que tengas una buena jornada de día lunes. Se conecta Rosy González Armijo. Felipe Hernán Berríos nos dice: Mati, había una emprendedora de plantas en la estancilla y le quitaron las plantas. ¿Usted la conoce, amigo Felipe Berrío, no? Que nos vaya comentando. Le mandamos saluditos a Felipe y a cada una de las personas que están en la sintonía el día de hoy. Amigas y amigos, llegó a los estudios del canal Win Somos Todos, porque ya lo estábamos anunciando, estuvo realizando el despacho en vivo y en directo, se atrevió por primera vez salir al aire a través de un despacho junto al camarógrafo Víctor López, que le agradecemos ahí por la buena disponibilidad, porque el día de hoy se incorpora al canal Win Somos Todos Javier Avilés, que nos va a estar comentando. Lo vamos a conocer, lo vamos a conocer en vivo y en directo, me avisan cuando podamos tenerlo. Ay, perfecto, le damos nomás. Perfecto, amiga y amigos, bienvenido a Javier Avilés. ¿Cómo estás, Mati? Acá estamos. Me he un poquito más atrás. Oye, ¿cuánto mide este compadre? 1,87 centímetros. Yo que mido no, metro no poquito. Yo que mido 1,71 m. No, pero estamos bien, estamos bien. Lo bueno viene un frasco chico, igual dicen. Dicen por ahí, los frascos chicos vienen mejor. Oye, compadre, darte la bienvenida, Javier Avilés, ahí como lo estaba diciendo también una televidente del canal Win Somos Todos, en las mañanas en la radio Win al Día. Exacto, en las mañanas estoy en la radio Win al Día de 9 a 10:30 horas. Bueno, esta semana estoy haciendo reemplazos, entonces. Sí, ya va a tener yo el programa en vivo, ya soy yo, imagino. Soy yo, así que a la gente que me ha escuchado en la radio Win al Día, bueno, primero que todo, saludarlo, y este soy, la persona ahí que, está, que les grita en la mañana, que me dicen: oye, pero no gritís tanto. Ahí lo tiene. El que los despierta. Ahí lo tiene, sí, amigas y amigos. Mismo. Así que le damos la bienvenida a Javier Avilés, hoy en canal Win Somos Todos. Yo feliz de estar incorporándome a este tremendo equipo, ya lo he visto, muy profesionales. Así que nada, pues muy, muy feliz de estar con estas grandes personas. Oye, también hemos sapeado en las redes sociales con una chica muy guapa, parecía en la tele, ¿eh? Sí, estoy, bueno, tengo, sí, algo poco, sí, no. Trabajo en un programa de TV Cable, Canal Vive de BTR, entonces estoy ahí en estilo chic todas las tardes. Oye, para que ¿quién está ahí? ¿Cómo se llama? En este momento estoy con mi compañera, que es Sabrina Sosa. Anteriormente estaba con mi otra compañera Ingrid Aceitón, pero que tuvo huevita hace poquito, así que me aprovecho de mandar un fuerte abrazo a mi compañera Ingrid. Un abrazo grande, mi amiga también, así que feliz. Y al principio estuve también con Nicole Moreno, la Luli. Ah, toma también. Sí, toma también, estábamos. Bueno, estilo chiqui, lleva 3 años. Ahora está media. Está bien. Sí, está bien. Firme, sí.
Al principio le abrazaba, ahora me levanta. ¡Saca! ¡Ya, toma! Hola, Javier, ¿cómo estáis, Javier? Sí. Oye, qué buena. Oye, Javier, coméntanos, comuna de Buin. Eres del... Tú me dijiste que... ¿Comuna de Buin? Llegaste hace poquito. De Alto Jahuel. ¿De Alto Jahuel? Sí, ahí mis amigos, todos. Un saludo a todos mis amigos de Alto Jahuel. Yo juego a la pelota, me pueden encontrar por ahí en el Unimar, quizás comprando carne y un par de cositas más. Ah, bueno, para el tercer tiempo. Sí, bueno, para el tercer normal, tiempo. Como todo, está normal, bien. ¿No? Un clásico. Me dijeron que en Buin siempre era así la cosa. Siempre va con tercer tiempo, sea sí. Lo que sea aquí en la comuna de Buin. Claro, claro. Los partidos duran 2 horas y media, sí o sí. Es como sí, un arco. Un árbitro especial que tiene acá en la comuna. Muy impecable, bien. Así que... Oye, recuerden que pueden mandar los mensajes a nuestro número de WhatsApp, que es el +569-219-20968, para que estén comunicados con nosotros y empecemos también a hacer el programa, que es muy dinámico. También muy dinámico. Que vemos los mensajes de la gente, la hacemos participar. A la gente le gusta el deseo. Sí, le gusta. Estamos prendidos entonces, estamos bien. Sí. Llegamos a buen grupo entonces. Oye, también comentarle a cada uno de los televidentes que vamos a tener un despacho en vivo en unos minutitos más junto a la Carolina Rodríguez. Junto a la Caro. Junto a la Caro, que también va a ser parte del programa, pues. Exacto, yo la conozco hace varios años a la Caro. Ah. Sí, nos había tocado trabajar juntos hace mucho tiempo. Ah, la conocí hace rato, la Caro. Sí, ¿es igual que ahora o es distinta? No, es que todavía... Yo ¿Estaba hoy día, con la pareja o no estaba con la pareja? Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, no sé, no puedo llegar al tiro acusando. Entonces, sí, tengo que armar mi playita mientras tanto. Oye, no, sí, para tirarme el piquero después. Sí. Oye, saludemos a cada uno de los televidentes que están en la sintonía, porque perfecto. Aquí nos ven de Mundo Pacífico, ¿ya? De Tu Mundo Digital, del Facebook del Win Somos Todos, y de muchos lugares y también de regiones de nuestro país. Perfecto, de regiones también. De regiones. Impecable a toda la gente que está en región. Entonces le mandamos un abrazo gigantesco a la gente también que nos está viendo en regiones y que además, porque está de vacaciones. Sí, también. Hay mucha gente que está de vacaciones y que tiene que volver este fin de semana porque ya los niños entran el lunes a clase, si es que no lo hicieron esta semana, porque hay muchos niños que ya entraron. Muchos niños que entraron a clases, que los papás igual, hay que decirlo, están tomando un descanso porque los niños en verano, sobre todo en febrero, ya cuando no... Se no controla. Sí, están... Papá, y todo, por favor, que vuelvan las clases. Se aburren los niños en la casa. Se aburren. Entonces, a todos los papás que están pasándolo bien en vacaciones y que van a volver los niños a clases, bueno, las buenas nuevas. Se viene de nuevo marzo. El único problema es todo lo que genera marzo. Oye, Javier, ¿tú casado, soltero, vivo separado? Para que la gente lo sepa, el tiro, para que aquí nos formemos... No, yo en pareja. Ah, sí, pareja. Tengo mi pareja. De hecho, por eso me vine acá a Win buscando un mejor lugar para vivir. Ah, empezaba buscando cobre. buscando oro. Buscando oro. Claro, no, si me dijeron que ahí por la viña había harto oro. No, he sacado puras piedras. Oye, Javier, vamos a leer el mensajito que perfecto. Nos están llegando en esta jornada de día lunes, ya último día del mes de febrero. Último día. Espera un poco, ¿puedo decir algo? Dígalo nomás. Sí, puedo decir algo. Lo que pasa es que... Nomás. Ahora yo estaba pensando, Mati. ¿Ya? Y claro, pues yo empezaba a trabajar en marzo. No sé qué hago acá hoy día. Es que siempre, tú sabes que el jefe a veces igual... Ese fue como un gol de media cancha. Sí, no, yo estoy acostumbrado a eso ya. Así que. Pero sí, voy a poner un reclamo. No, mentira, no, si yo accedía a poder empezar hoy día, último día hábil del mes. Vamos a leer el oye, mira, mensajitos. Me dice Felipe Hernán Barrios Castillo, ¿es Camilo Huerta? No, me lo habían dicho. ¿Te la habían sí, dicho? Me la habían dicho. Me han dicho, mira, escucha, me han dicho Camilo Huerta, Mar González. Ah, Leo Mar. Brad Pitt. Ah, Brad Pitt. Tom Cruise. ¿Ya? Sí, negro WhatsApp. No, negro no, WhatsApp. Mentira. Ah, no, ya. No, pero siempre como sí, la de Camilo Huerta y la de... Camilo, sí, parecido a Camilo Huerta. Y la de Mar González, claro. Ah, chico, Mar. Sí, chico. Y pelo ahí. Tiene ahí su... Sí. Mira, Guadalupe te dice bienvenido, Javier. Muchas gracias, Guadalupe. Ahí vamos a estar conectados con ella también. Sí. Pasándolo increíble en este horario y desde la próxima semana. De la próxima semana cambia todo. Así que ahí lo va a saber la gente. Ah, ya, todavía no lo digo. Por eso lo tiré por abajo. Dale. Oye, le mandamos saludos a Nueva Rosolor que dice bienvenido, Javier. Y un abrazo, Mati. Muchas gracias. De Argentina, bebé. ¿Argentina? Perfecto, yo mis familiares son argentinos. ¿Sí? Todo, mi madre, todo. Así que... Familia, entonces. Un abrazo gigante, nos vemos por allá, por nuestras tierras. Oye, ¿qué más nos dicen? Luis Alejandro, chuta, qué alto este muchacho. ¿Juega básquetbol, amigo? No, nada. Pero juego fútbol al arco. Está bien. Al arco, sí, está sí, bien. Sí, está bien para la altura. ¿Por la altura? Sí, obvio. Cota González, ¿cuánto dijo que medía? 1,87 metros. Te alcanza Cota, así que... María Garrido, bienvenido a mi Temuco amado, Javier. Ah, mire, hay una televidente que es de Temuco, ¿ya? Que siempre le da la bienvenida a cada uno de los televidentes y lo deja invitado al sector a Temuco, a la región de... Perfecto, yo feliz, me encanta Temuco. ¿Te encanta Temuco? Sí, buenísimo. Temuco, ¿de qué sector es? Que nos manda un mensaje, por favor. Usted me dice de qué sector es y yo le llego. Sí, vamos ahí con todo. Luis Alejandro, ey, es hermano del joven Ronald. Ah, ¿se parece al Ronald Cueva, dicen? El que está en el matinal que de la estaba el morenito ese.
Quizás, uno nunca sabe. Noé Roselot dice Brad Pitt. Ah, mira. ¿Cómo te tira? Cuidado con la nueva que está casada. Yo cuando nací era rubio, pero rubio. ¿Sí? Rubio. ¿Qué le pasó en el camino? Me dejaron el pecho. Puda. Ah, te quemaste el día. Oye, Lalita Garrido, sí, él es muy simpático. Te conoce porque te escucha en la 107.5. Muchas gracias. Sí, sígame programando entonces a través de la 107.5 y aquí, en el canal. Oye, qué bueno, dice María Garrido, mejor que hayas llegado el último día del mes, así puedes cobrar tu sueldo al tiro. Vaya, no encuentro pero qué buena, ¿quién es? María Garrido. María Garrido, qué buen dato me diste, qué buen consejo. Yo no la hice. Sí, eso está bien, ¿no? Mando boleta ahora cuando me vaya. Sí, al tiro. Sí, impecable, impecable. Entonces, sienta, 100 lucas, lo que tú queráis. Engañado para Chillán, engañado para Temuco, María Garrido. También. Oye, la Cota González, altura perfecta. Ay, se puso a Sevilla la Cota. Muerte por snus. Yo antes, bueno, mi trabajo era desfilar ropa. ¡Ah, modelo! De calcetines. ¿Victoria's Secret? Sí, Victoria's Secret. Sí, así, bueno, estuve haciendo un par de cosas acá también. ¡Ah, también! Sí, por eso conocí a la Caro. Ahí está la cosa, sí, fue. Estaba paseada la Caro. Sí, trabajé también en la comuna vecina. Ah, Paine. Sí, en el festival de la sandía. ¡Ah, también! Sí, estaba en puro escenario, amigo. Que... He hecho hartas, no sé por qué, la vida me ha premiado. Ha favorecido mucho. Ha favorecido mucho. ¡Qué bueno! Sí, he tenido suerte, ¿viste? Pero la suerte ahora sí me sonríe estando acá. ¿Te sonríe? Sí, me sonríe estando acá con ustedes, pasando un buen rato. Eso. En este programa donde, bueno, lo hacemos todo, ya decíamos, y que tiene de todo un poco, como dice su nombre, donde lo vamos a pasar bien, donde vamos a tirar la talla, donde nos vamos a divertir y también le vamos a entregar información relevante a todo lo que acontece día a día, claro. Y que a ustedes les genera tanta intriga. Exactamente, así que los dejamos invitados a cada uno de los televidentes, como lo dice Cristiano Ronaldo. Sí. Sí, para que pueda seguir en la sintonía del canal Win Somos Todos. Ya se viene nuestra amiga Calacarito Rodríguez de Despacho en Vivo. Hoy es su primera vez. ¿Su primera vez? Nunca había hecho un despacho en vivo. ¡Oh, my God! ¿También es mi primera vez acá? Sí. Sí. ¡Mentiroso! Ah, verdad. La gente sí, nunca no había cree, hecho un despacho en vivo, entonces. ¿Nunca había hecho un despacho en vivo? En vivo, jamás. ¿Grabado? Sí, grabado, sí. Nunca había hecho un despacho en vivo. ¿Qué se siente? Difícil, pero tenía la confianza, profe. Así sí, que no, pero bien. Demasiado. No, pero bien, bien, bien. Así que, además, aproveché el tiro de conocer a mi amiga emprendedora. Amiga. Hice un par de contactos. Hice un par de contactos. Tengo unos cuchillos, una servilleta y la mesita. Oiga, cheque, las mesitas son ahí. Oye, bien. Impecable. Mesas que yo había cotizado alguna vez. ¿Ya? En Santiago o a través de Instagram también, sí, 70 mil pesos aproximado, acá valen 40, así que está impecable. Qué mejor. Invitado. Ah, oye, dejemos invitado entonces, como tú recorriste ahí la feria, para que se puedan acercar hasta el día domingo. Exacto, que se acerquen hasta el día domingo a la Plaza de Armas de Win, porque están todas estas chicas emprendedoras de la comuna con productos que la mayoría de las veces lo ejecutan, lo realizan ellas mismas totalmente a mano. Así que qué mejor que ayudar a los emprendedores y sobre todo a las chicas de nuestra comuna. Así que le mando un abrazo gigante y yo voy a estar yendo a comprar para allá. Exactamente. Oye, me avisan por interno si tenemos el despacho con la Carito ahí para que nos pueda estar comentando. No. Gracias. No. Muchas gracias. Sí, ¿cómo has estado? Yo estoy bien, mira. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Se puede decir la edad o sí, se puede decir la edad? Se puede decir la edad. Yo tengo... ¿Cuántos? 34 años. Mira, toma. ¿Sí? Podría ser tu padre, tu abuelo. Tu padre. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que tengo? Tú tienes aproximadamente... Yo creo 23 que... años. Casi. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿21 años? 21 años. Impecable, ¿eh? Impecable. Oh, la gente me tira 28. Sí, no, es que por la barba. Por la barba. Sí, la clásica. Mira, ¿tú sabes de cuánto es esta barba? 2 meses, compadre. ¿Dos meses? 2 meses, no me crece nada. No te sale nada, entonces. Nada, lampiño. ¿Y no usa algún... ¿No usa algún gelcito por ahí, alguna... Sí, no, que, sí no me crece con nada, los poros están más cerrados. Así que no pasa nada. Pero, bueno, ahí y crema lechuga, intentándolo. Pero ya las canas me están... ¿El peinado? Está así, el peinado. No, es que este peinado me lo hice el día de hoy porque me dijeron, hay un peinado del programa. Yo te miré así, que ahí está el Mati. El Mati, ¿cierto? Sí, peinado. Eso es el Mati. Igual parece más hermano. La cresta barrera. Sí, bien, Ivo. Sí. ¿Ah? Estamos bien. Lástima que eres muy alto y me veo muy chico. Pero te crece más barba, por lo menos. Sí, y me va a crecer más. Perfecto. Entonces, seguimos. Cuéntame un poco, yo quiero saber cómo es la temática del programa y también que me presente a la gente, cómo es el tema de hacer. Ya, perfecto. ¿Por dónde quieres partir? Por el principio. Por el principio. Impecable. Perfecto.
El programa de todo un poco, tú, como tú lo sabes, lo conduce también Carolina Rodríguez. Perfecto. Bueno, este programa se basa para poder entretener a la gente. Tenemos concursos también. Perfecto. Tenemos videos chistosos que la gente también se pueda reír. Bueno. Tenemos ahí zona paranormal donde contamos historias de terror para que la gente se pueda sociabilizar y pueda interactuar junto a nosotros. Yo tengo una amiga que es muy famosa por hacer eso. ¿Qué? La Vane Daroche. ¡Ah! Es compañera mía también ahí en Vive. ¿Cuánto mide? ¡Oh, my God! ¿La Vane? Como este porte. Sí. Oh, qué chico. Entonces, tengo 1.80 de medir la Vane, mamá. ¿También? Sí. Igual no. Oye, también ya, historias de terror, tenemos videos chistosos. Después llega el día viernes esto se descontrola. Sí. Tipo claro. Pa. Tipo, pa, tú sabes que las luces están fijas, sí. Que el día van cambiando color, todos van cambiando de color, todos de piel, vasitos aquí, y se empieza uno a mover, se empieza ahí ya. Bueno, eso es día viernes. Jueves uno ya se empieza a preparar para el viernes chico, pues jueves. Claro, obvio. Y el martes te preparáis para el miércoles y ahora nos empezamos a preparar para el martes. Y así me preparo para mañana. Sí, y todo el día. Nos vamos en pura preparar. También nosotros vamos a hacer entrevistas a los distintos pubs de nuestra comuna de Win. ¿En serio? ¿Conocer la capital? Yo no, mira. Ah, yo quiero decir eso, eso también. Ya. Yo no conozco nada aún. ¿Nada? Porque desde que llegué, yo llegué como hace 2 años, pero no he podido salir mucho porque, bueno, la pandemia al principio, después la pega, como se reactivó todo, el tema de las grabaciones, todo, no he podido salir mucho, no conozco, pub, no conozco ni uno. Nunca he ido a un pub acá. A mí me encantaría, la verdad, sí. Hay que ir a conocer, por eso hay que ir a grabar. Bueno, nosotros conocimos uno que está, ¿conoce el Banco BCI? Sí. El que está al lado está, sí. Ahí está la capital. Ahí está la capital. Bueno, ese voy a ir primero entonces. Y uno más cerca tenemos aquí al ladito el centro cultural, el regional. El regional. ¿Sí? Capital regional. Capital sí, regional y para allá Santo Secreto. Santo Secreto también. Ese yo lo había escuchado, ¿ah? ¿Lo había escuchado? Sí, lo había escuchado. Tengo unos amigos que llevan mucho para allá. Los chicos con los que me dicen amigos que jugamos la pelota, ¿sí? Siempre dicen, ay, vamos a Santo Secreto. ¿Conoce al Lillo? ¿Ah? ¿Al Lillo? ¿Al Lillo que trabaja en la sí, pasa bueno, ya ese tipo. Era mi compañero de un así me estaba diciendo mi amigo el Víctor. Sí, viste, aquí somos todos familia. Somos todos conocidos. Aunque no lo queramos, yo llegué y saludé a la Caro, después al Lillo, o sea, llegué a mi casa de vuelta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro, ni siquiera me cambié de comuna, nada, si están todos. Todos familia, sí, qué mejor. Impecable. Oye, así que también dejo el dato, si me quieren invitar a jugar a la pelota, los chicos que me están viendo... Juego al arco. Sí, eso no lo digo. Ah, ¿juega el arco en serio? Sí, juega el arco, ¿verdad? Ah, mire, pensaba que era defensa alguna. No. ¿Arquero entonces? Soy, sí, arquero y hachero. Ah. Sí, arquero de esos que salen a cortarse. Ah, de cortar pues los patitas con sangre. Claro, imagínate yo saltando y tú tratando de cabecear. No. Ahí dejémoslo nomás. Evito eso. Sí, mejor. Dejamos. Yo me quedo chocito. Oye, ¿tú conoces al director? No, sí lo conozco, perdón. Dice que él te gana. ¿Él me gana? Sí, hay que verlo, ¿eh? Yo creo. Lo veo. Sí, lo podría ser, ¿ah? Sí, ahí vamos. Podría ser. Pongo la mano al fuego. ¿Tú pones la mano al fuego? Sí. Empieza a ponerla en agua mientras tanto para que se te salga la agua. Oye, mandémosle saludito a la gente que nos está viendo. Oye, también dile a la gente para que te haga sus preguntas, pues si te quiere conocer. Ah, obvio, sí, porque la gente que nos está viendo en este momento a través de las redes sociales, a través de Mi Mundo también, exacto, a través de todas las plataformas que estamos. Fuego Pacífico. Ah, es el Mundo Pacífico, ahí sí. A través de todas las plataformas que estamos, hágame preguntas. Yo me gusta responder, así que cualquier cosa me puede enviar sus preguntas también al WhatsApp, que ya lo dimos, pero lo puedo volver a repetir, que es más 569-219-209-68. Envíen sus preguntas, nosotros las contestamos en este lunes de chicos. Exacto. Oye, mira, nos escriben. Felipe Hernando dice, Mati, di la verdad, Rosa, el programa no tiene pauta, se va armando en la marcha. Viste que sapo el Felipe. Sí, pero qué acusado. No, sí, yo me tuve que aprender todo lo que estoy diciendo hace un rato atrás. Exacto, yo llegué a la reunión de pauta, me hicieron aprenderme a decir todo esto. De verdad, yo nunca, no conozco a nadie, pero... Ya lo vaya a conocer. No, mentira, sí, es verdad que conozco... Al Lillo, a la cara, todo. Oye, el Areli nos dice, visiten el Lupulus, tiene cervezas artesanales y unas exquisitas tablas. Perfecto. Voy a ir anotando todo eso. Lo podría mandar entonces, sí, voy a ir anotando todo. Ya tengo la capital. Capital, el regional. El regional, el federal. El federal y la pirámide Secuso, también, amigo. La pirámide, sí, perfecto. Bueno. La pirámide y el Lupulus. El Lupulus. Lupulus, el Lupulus. Oye, amigo Javier, te voy a dar perfecto. El derecho y para que tú puedas... Dar con el despacho que nos tiene la Caro Rodríguez en vivo y en directo. Perfecto, entonces vamos a ver qué nos tiene Caro Rodríguez a través de este despacho que hemos preparado para todos ustedes. Vamos y ya volvemos. ¿Está lista? Oye, ya va. Ahí está, mira, ahí está. La cachada, pues, Caro. No, está escuchando, pero podríamos pelarla. Debe estar ahí. Mira, ahí debe estar. Y David Salida está ahí. Mira, yo recién vi que se metió el golpe al bolsillo.
Sí, sí. Mire, no escucha a nadie. Mira, está rezando. ¿Te escuchan o no? Sí, pero si te estamos escuchando como hace 3 horas, mujer. Ah, bueno. Hoy en Buenenses, ¿qué hablan? Estamos aquí en la estancilla directamente desde nuestra casa querida junto a la Susanita y a nuestro querido Juanito. Oye, pero nos tienen más malcriados que nunca. Cáchense todo lo que nos ofrecen. Ajicito. Pimentones. ¿Qué más tenemos aquí para...? Zapallito, mira, aquí tenemos más a la mano. Zapallito, cebolla, chiquillos, un lugar increíble, ideal para que ustedes vengan aquí a solicitar los productos naturales. Aquí estamos con la Susanita, ven, le damos un besito a la Susanita, miren. Oye, fuiste a hablar. El evidente que siempre está con nosotras, Mati, te manda muchos saludos. Fueron para allá. Mati, mi niño hermoso. Fueron para allá y no me llevaron por Susanita. ¿Por qué a mí no me manda saludos? ¿Sabe el camino, amorcito mío? ¿Cómo? ¿Usted sabe el camino, mi amorcito mío? De verdad. Ah, es verdad. A mí no me gusta meter cizaña, pero sí, tú te sabes el camino. Me lo hacía reír de antes. Estamos con un nuevo integrante, Susanita, Javier, que está ahí en el estudio, así que le damos la bienvenida. Javier, bienvenido. Te llevo hola, Susanita, hola, hola. Hola, hermoso, bienvenido. Muchas gracias, muy feliz de conocerla. Le cuento que yo no me sé el camino, así que me manda la ubicación y yo paso ahora después del programa. Muchas gracias, Susanita. Yo les voy a llevar directamente al estudio todos los productos que nos ofrece aquí la Susanita y Juanito, porque están increíbles. Impecable, ¿eh? Yo me voy a raptar a la conjo. Pero que venga a dejar los bichos aquí, fíjate. Que venga a dejar los productos primero, después se la adapta todo lo que quiera nomás, pero que venga con los productos. Pero cuéntanos entonces, Caro, ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Ellos mismos cosechan? ¿Ellos mismos producen estos productos? ¿Cómo es? Mira, llevan más de 20 años en este rubro. Oh. Lo bueno y lo positivo es que la pandemia no les ha afectado porque siempre están constantemente ellos mismos plantando sus cositas, diseñando sus lugares ideales para la cosecha de zapallos, uvitas, ají, tomates, lechugas. Así que ellos mismos son los que le ponen mano dura a todo este proceso de cosecha. Increíble los productos, chiquillos. O sea, jamás van a encontrar algo así en un supermercado tan natural como este pimentón o estos zapallitos increíbles que están los chiquillos nos ofrecen aquí. En Buenenses, ¿qué hablan? Queremos preguntarle entonces a alguno de los dueños de las personas con las que estás, Caro, ¿cuánto tiempo es aproximadamente la cosecha? ¿Cuánto se demora desde que plantan el producto hasta que lo puedan cosechar? Que aparezca el hombre también. Ahí está, Juanito. Ahí está. Mire, en la lechuga, por ejemplo, se demora 45 días desde el momento que se planta. Ajá. Hasta cuando está la producción. Pero lo que es el poroto se demora 6 meses. El tomate meses. También se demora bastante, 6 meses también. Se planta en septiembre y estoy recién cosechando ahora. Perfecto, entonces la tierra se puede... Es como un embarazo ya. La tierra se puede ir plantando diferentes productos y durante el año y sacándole diferentes... Ah, yo pensaba que solamente era como en un terreno podías plantar un producto, una pura cosa. Es claro, pero como se puede tú lo decías. Tú sacas los productos y puedes plantar otra cosa. Tengo entendido que sí. ¿Cómo estaba Juan Castro? El verde, por ejemplo, también es de 60 días. Muy bien, señor. Oiga, ¿cómo estamos? Coméntenos cómo le ha ido ahí con el emprendimiento, ahí cómo le compra a la gente la estancia o no le compra. Ah, sí, pero en Bilugo me compra mucho más, pues. Oh. Ah, te da para esos lados. Las clientes. La clienta, ojo. La clienta. Ya está con las cuestiones, ya. Cuidado, estos son matrimonios. Son matrimonios. Son matrimonios. ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años ya plantando? ¿Cuántos años llevan? ¿Me contaban como 28? 28, mamá. 28 años de amor. ¿Cómo pasa la vida, eh? Harto tiempo arando esa tierra, po. Muchos años. Ya seguir plantando lo más, como se pueda. Hay que cultivar, hay que empujar, hay que darle amor, harto cariño. Ese es mi gancho, pues. Que no se sienta la sequía, oiga. No, de ninguna manera. Perfecto, le mandamos... Oye, ¿usted ha notado el detalle de los ojos del Juanito? Mira, cáchate, ojitos de piscina. Toma. Acérquelo un poquito al celular. ¿Cómo no va a enamorar a las caseras? Sí, obvio, ¿cómo no va a enamorar a las caseras? En Biluco creo que ya está listo. Ahora también a que la gente de acá le pueda seguir comprando para que esos productos se vayan y que prefiramos, obviamente, lo vuelvo a decir a los emprendedores en vez de las grandes tiendas de retail. Sí, hola, don Juan Castro. Oye, Rafa... Ese Rafa no te escucha, po. No, pues, Mati.
Mati, Mati, bueno. que Rafa me concentra. Sería bueno que viniera y un día aquí a cosechar porotitos, po. Allá vamos a ir a conocer a nuestro amigo Juan Castro, pues. Yo lo veo. Mira, aquí él estaba cosechando porotitos. Mire, vengan a ver. Ya, vamos a ver entonces. Perfecto. Oiga, Juan Castro. Que muy bien, sé que hablan, estamos en terreno. Perfecto, ¿ah? Vamos viendo entonces. Ah, ya, tiene su... Sí, predio, ahí, tiene sí. Ahí. Póngalas a bajar al tiro nomás la cara. Ah, ¿qué quiero que eso, al palpa? Son porotitos. Ah, pero es que se ve como miren, que fuera el palpa. Miren, y miren, baja. ¿Ah? Ahí está. Miren. ¡Toma! Oh, impecable. Oye, también durito. Y la caro ha cosechado algo, ¿no? Estos me gustan a mí, los porotos bien duros. Esto. Oye, le preguntan acá, ¿eso es lo que deja la trilla o no? Eso es lo que deja la trilla. Exactamente, lo que va dejando la trilla. Está buenísimo. Oye, carito, ¿y cómo hacer la trilla por allá? Que nos responda Juan Castro. Esto ya no tiene grano. Entonces, usted le pega el golpecito, porque acá no hay esa cosa. Le pega un golpe con una horqueta, levanta esto, y ahí quedan los granitos, ¿ves? Claro, yo pensé que habían amarrado la cara, le he hecho correr así. Sí, para que le pegue unos buenos huascazos allá. Sí. Ahí, claro. Oye, entonces, ¿qué les sucede? Pero... estamos en terreno, estamos con los animales, estamos con Juanito, estamos con la Susanita, estamos con todo aquí. Claro, somos todos presentes en los emprendimientos de nuestros queridos vecinos. Claro, te podemos ver cómo apalea los porotos granados, ¿no? Ya, veámoslo. Sí, veamos. Si te da técnica, mientras tanto. Que ahí nuestro amigo nos cuente qué es lo que tiene para vender en este momento. ¡Pásenme la herramienta! Se le perdió la herramienta. Que sea uno cortito nomás. Bueno, de aquí... ¡Ay, se puso sombrero, mija! Te demorás menos en hacer por otro granado. ¡Cómo es la cuestión! ¡No más! ¡Pégale nomás! No, pégale, golpeo. Pégale, pues. Como si fuera mi hombre. Eso. No. Eso, ahí está. Ahí está. Impecable. Oye, este es Mati Leiva. Claro. Y también me sé algunas de Javier, así que atento. No, cuidado, si no es necesario. No es... Vengo recién llegando, así que tranquila. Que, oye, claro que el caballero nos cuente mientras tanto, por favor, ¿qué son los productos que tiene en este momento para la venta? En este momento tengo ajo, ¿ya? Poroto verde. Impecable. Y tomate. Ajo. Caballito, ¿no? Tomate verde. Caballo también, sí, creo que es el tomate verde. Poroto verde. Tomate rosado y rojo. Oh, bueno, el tomate rosado, sí. Y por tampoco se llama el verde. Sí, había visto unos ají también, esos ya no estaban en temporada, ¿verdad? Sí, pero eso no salgo a venderlo. Ah, no salgo. Vamos a hacer salsa después para el invierno. Ah, ¿se hace salsa entonces con esos ají? Pero esas salsas después las venden también. Buena, ¿listo? Buena, perfecto. Oye, no sabe nada que se pica, pero como chino, ¿ah? ¿Eh? Dale, lleven hipoglo, por favor, al despacho. ¡Habla tú! No. No, don Juan, cuénteme, ¿qué es lo que... ¿cuáles son los productos que tiene ya como que le va quedando poquito para la venta, para que vayan a comprarlo ahora ya? ¡Mira, David Salina! ¡Mira! ¡Ese sí que cayó campo! ¡Ese sí! ¡Lisa arrugó! ¡Lisa arruga! Bueno, pero todos hemos comido algo que nos ha hecho daño. ¡Ahí se está muriendo, mira! ¡David Salina, ahí quedó los guasos! Oye, Caro, por favor. No sé qué hice, voy a estar por el baño, me voy a ir por el baño, les digo al tiro. Caro, por favor, cuéntanos. El David está para embarrar. Está en el otro. Tan ido ya la gente. Lo único que puedo decir es bueno. Oiga, don Juan Castro, ¿usted nos puede comentar en qué sector están ustedes ubicados, donde cosechan? En la estancilla, primero del pasaje, al fondo. Eso, al fondo nomás. Al fondo nomás, usted pase para el fondo. ¿En la curva preguntan? Uy. Amigo, ¿y qué es lo que le va quedando como poco para que la gente vaya a comprar al tiro, los saldos? No, en este momento no, porque está quedando muy poco y voy a tener que empezar a comprar más productos para salir a vender ahora.
estaba comprando melones, me ha ido súper bien con los melones. Encargo poroto granado también, vendo bastante poroto. Poroto granado, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Oiga, don Juan, hagámosle la invitación a cada uno de los vecinos, pues. Y ahora, ¿qué está sembrando? ¿Qué es lo que estaría sembrando en este momento para estar más o menos atento a las fechas de cosecha? Voy a empezar a plantar lechuga. Eso. El más o menos entre el 10 y el 15, se demoran 45 días. Vale. Hay una lechuga morada que se llama Sierra, muy buena. La otra es la milanesa, también es buenísima. Y los precios son económicos. Perfecto, entonces a comprar allá nomás. Llegan los clientes y me dicen, necesito ese, el producto que necesitan ellos, lo sacan. Toma. Lo sacan ahí. Desde acá. Impecable, que mejor de la tierra a su mesa ahí con los productos de don Juan, para que toda la gente se anime y vaya a comprar en 45 días más aproximado, no, 55 porque lo va a sembrar en 10 días, 55 días más va a tener lechugas. Lechugas ya está vendiendo porotitos y todo, así que vamos a comprarle a don Juan. Oye, ¿está la Caro por ahí o no está? Creo que está tratando de botar el ají. Todavía ahí está. No. Mira, ahí está. Bien. Chiquillo, para la embarrada. Tenía que hacerlo. ¿Que algún secreto? ¿Alguien sabe algún secreto para la picada de cáchate lo que me traes? Mira. Tenés que comer ajo. Es tan fuerte que se te olvida que comiste ají, pero después para sacarte el ajo te demoréis de nuevo como 3 días más. Chiquillo, pero natural. Estoy para la embarrada, les digo, el tiro. Pero con estas mismas uvitas se nos va a pasar. Claro. Oye, el camarógrafo, banda. Puro también está para la embarrada. También está malena. ¡Mira el oso! Podríamos hacer un juguito con esa uva, digo yo, como para amenizar. ¿La pisamos? Creo que el amigo atrás ya está como en la cocina haciéndose un cake, no sé. Está como en su casa el guaso, ¿ah? Haciendo poroto granado. Tranquilo. Oye, invitamos a todos aquí a la estancia, los que quieran solicitar sus productos ahí, camino de tierra al final, portón. Ideal, los van a atender increíbles. Impecable, entonces. Perfecto, entonces dejamos invitados a la gente. Camino Tierra al final, don Juan, para que vayan a comprar estos productos 100% naturales de la tierra a su mesa. La Caro va a estar siempre haciendo este tipo de notas también para que estemos atentos y estemos informándole a la gente de los mejores productos, los mejores lugares y los mejores emprendedores donde pueden comprar. ¿Qué nos quiere decir, estimado? Acá en Tarsilla se encuentran los productos buenísimos, oiga. Y todo natural. Todo natural, pues qué mejor. Qué mejor. Yo en toda la temporada nunca subí la lechuga de 500 pesos. Toma. Imagínate, en toda la temporada 500 pesos. No hay donde perderse. Así que a estar atento porque van a estar en 55 días más las lechugas y además aprovechar los productos que tiene en este momento. Tiene tomates, tiene porotos, pimentones, verde. Así que, Napo, don Juan, excelente servicio, así que impecable. Muchas gracias por haber estado y conversado con nosotros el día de hoy. Esperemos le siga yendo bien y siempre con la... Y siempre con la energía que lleva ahí junto a su señora, que le mandamos también un abrazo y un beso gigante. Carito, te dejamos para que nos vamos despidiendo. Saluditos a la Susanita y a don Juan Castro. Besitos a todos en el Fuinenses que hablan. Claramente esta es la energía que queremos transmitirles a ustedes en sus casas, en terreno, con productos naturales. Qué mejor que sean de los vecinos de Buin. Así que muchos saludos a todos y que disfruten el programa. Nos vemos. Chao, chao, que esté muy bien. Muchas gracias entonces a don Buena. Juan. Ya, señora, ¿cuál era su nombre? Disculpa. Susana Abarca. Susana Abarca, entonces, qué gran trabajo que realizan para llevarle las mejores verduras a la gente de Buin. Exactamente, amigas y amigos. Hoy el Acarito va a estar realizando ahí los despachos en vivo donde vamos a estar conociendo los emprendedores de nuestra comuna de Buin. Se trasladó al sector de la estancia de Diluco y nos va a seguir sorprendiendo durante toda la semanita. Sí, toda la semana estará haciendo estas notas donde estaremos conociendo diferentes emprendedores o gente también de la zona que se dedica a hacer algo en especial para la venta al público. Exacto. Hoy vamos a leer algunos mensajitos de la gente. Nos dice Luis Alejandro Flores, por Dios, señorita Carolina, ¿cómo está? Bien de salud. Para que vea que estaba puro chamullándolo la semana pasada. Es una técnica porque la foto en la playa yo la vi. Se le olvidó sacarme de los mejores amigos.
Oye, nos manda saludos Andrés Lanae. Buena, señor. Le mandamos saluditos a Andrés Lanae. Saludos, Andrés. Saludos. Pita. Janet Riva nos dice, qué rico poroto granados. Sí, exquisito. Sí. Qué mejor que los porotos granados, ¿eh? ¿Qué más nos dice María Garrido? Súper buen despacho en vivo, interesante para conocer la zona. Eso es importante también, recalcarlo. No, muy importante también. Eso, es que a mí todas estas cosas me van ayudando mucho a aprender, porque yo ahora sé que tengo que ir donde Don Juan a comprar la verdura. Sí. Pues ya tengo, yo ya tengo un dato, pero muy útil para poder hacer. Tengo dos datos, con los, dos. De los carretitos, sí, los de los bares. Ese y, no falta. Ese es bueno. Pero viste, después para pasar la calle, unos porotitos granados comprados donde Don Juan. Qué mejor. Impecable. Qué mejor interesante. Qué mejor es interesante, ¿viste? Así que nada, pues si creo usted quiere mandarme más datos también, por favor, se lo agradecería mucho que nos mande a través de nuestro WhatsApp, a través también de las redes sociales, que estamos saliendo en vivo en este momento. En vivo y en directo. Así que ahí usted pone, oye, Javi, ¿sí? Anda a conocer este lugar, este otro lugar. ¿Qué los lugares turísticos? Lugares también que para poder ir con familia, con mi novia, mi hijo, bien. Claro, sí, también, está el Parque Maipo, la Laguna de Maipo, también la Lagunilla que está quedando sin agua, pero ahora le están poniendo agua, así que... ¿Sí? Ah, perfecto. Bien ahí. ¿Sí? Le mandamos saludos a Marcela Morales, a Víctor López, a Barca Antonio Jorge, a Janet Toledo Tamayo y también a Fabiola que nos dice, buenísima nota, Carito. Estaba buena, en buena. Vivo la Carito, ¿ah? ¿Eh? Sí, estaba en vivo, 100% en vivo, entonces... De hecho, ahora, en vivo. De hecho, todavía está ya pegándole anda a... Bellando. Pegándolo a los porotos. Sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se acordó de algo malo que le hicieron alguna vez? ¡Pum! Ya nos va a tocar a nosotros ya. Ya nos va a tocar a nosotros. Entonces, sí, nosotros podríamos hacer un despacho en vivo un viernes en la noche. ¿Cierto? Ideal. Bien. Ideal. Bien. Sí, bien. Oye, Javier, dejemos invitados a cada uno de los televidentes para el sí. día de mañana martes, para que continúe la sintonía del canal Win Somos Todos, porque va, tú eres la nueva incorporación del canal para que la gente te conozca y pueda ser parte y te pueda guiar ahí en todos los programas del canal Win Somos Todos. Sí, dejamos a todos entonces invitados para que nos siga viendo el día de mañana y toda esta semana, como siempre, a las 3:30 de la tarde estaremos con los temas que más les interesa a usted, además de los datos que le van a servir mucho, pero mucho. Así que yo muy feliz de incorporarme. Muchas gracias, Mati, por la compadre. Buena onda. Muchas gracias por el apoyo y por el recibimiento. Yo bienvenido, feliz. Pues, amigo. Nos esperamos el día de mañana, entonces. Nos vemos mañana, entonces. Seguimos haciendo este programa que lo hacemos todos porque ustedes también son parte esencial a través de sus mensajitos. Así que nos vamos despidiendo, amigas y amigos, de esta jornada de día lunes y nos vemos mañana, día martes, primero de marzo. Primero de marzo, primero de marzo. Cuidado que se nos viene marzo. Yo nos piso los talones. Chao, chao, que esté muy bien. Nos vemos. Adiós.